tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Yo soy Edwin Rosales y el día de hoy nos encontramos en San Andrés Autla, una comunidad que está a aproximadamente 40 minutos de la capital del estado. Y pues es un lugar bastante interesante, ya que nos comentaron de que hay unas cabañas, las cuales tienen unas opciones de masajes, cabalgatas, camping, fogatas. Entonces pues bastante interesante. Y pues bueno amigos, pues vamos a darle y vamos a meterle candela, así que acompáñame. Para empezar este bonito recorrido por San Andrés Autla, pues estamos en su iglesia, en la cual honran a su santo patrón, que es San Andrés Apóstol, el cual su fiesta patronal es el 30 de noviembre. Autla proviene de la palabra Yacutla, que en náhuatl significa sautli, que es un colectivo de plantas que se usaba para fijar los colores en la pintura. Y ya lo que viene siendo Tla, pues es el lugar de plantas que fijaban los colores de las pinturas. Bueno amigos, los primeros habitantes de este poblado se llegaron aquí en 1380 y fueron los zapotecas y mixtecas. Ahora vamos a pues a recorrer y caminar por las calles de este bonito San Andrés Autla. Pues aquí en San Andrés Autla, de igual forma, la danza tradicional es la danza de los jardineros, la cual tiene una historia muy muy antigua, ya que desde el año 1932 esta danza está prevaleciente aquí en Oaxaca. Esta danza es una danza de conquista, y algo bastante interesante es que esta danza se presentó en el primer homenaje racial en el año de 1932. De igual forma, el día de hoy no voy a estar solo. En este video me va a acompañar el buen Antonio Aquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien. Pues aquí les quiero presentar a mi amigo, es un creador de contenido, el director del portal web Vive Oaxaca. Y pues dinos, ¿de qué trata Vive Oaxaca? Pues Vive Oaxaca es un portal de difusión cultural y turística en donde pues hacemos que las tradiciones de todos los pueblos de Oaxaca sean conocidas a nivel mundial. Excelente amigos, pues bueno, pues vamos a seguir caminando por estas bonitas calles y a seguir conociendo San Andrés Autla, ¿o no Antonio? Claro que sí. Pues a darle, a darle. Adentrándonos más a este bonito pueblo de San Andrés Autla, en estos momentos estamos en las cabañas Loma Rabo Ratón. Este es un lugar que me recomendaron mucho, ya que aquí puedes venir a despejarte, puedes pues venir con tu pareja, con tus amigos a pasar pues una tarde agradable, una noche pues bastante chévere, pasarla bien. Y pues está muy bonito este lugar porque se pueden realizar varias actividades, ya sea puedes quedarte en una de las cabañas que ofrece este lugar, puedes hacer camping, puedes realizar cabalgatas, paseos en bicicleta, caminatas, y pues es un lugar bastante, bastante interesante. Pues aquí estamos, en estos momentos estamos apreciando el bello atardecer que nos regalan estos bonitos lugares. Ahora vamos a instalarnos en la cabaña en la cual nos vamos a quedar el día de hoy. O vengan y quieran pues venir con su pareja, quieran venir a relajarse, pues a olvidar un poquito los aires de la ciudad, pues es una excelente y maravillosa opción. Tenemos un balconcito pues bastante, bastante bonito, donde vamos a poder ver vistas increíbles y vamos a poder relajarnos, ¿no? A vivir esta bonita experiencia. Pues chéquense qué tal. De este lado tenemos un mirador bastante bonito. Y wow, miren, chéquense qué vistas tenemos de relajación pura. Aquí estamos viendo que pues aquí están estas banquitas para estar sentados. Y pues como ven amigos, bastante, bastante bonito.
Bueno, amigos, en estos momentos vamos a recibir un masaje que ofrece pues estas cabañas. Pues allá adentro nos van a platicar más a detalle en qué va a consistir. Entonces, pues vamos a dejarnos llevar y a relajarnos pues con estas bonitas técnicas, ¿no? Estas bonitas pues métodos de relajación. Entonces, pues a darle. Amigos, ahora mismo me encuentro aquí en estas cabañas. Y pues el día de hoy vamos a realizar uno de estos servicios que ofrecen esas cabañas, los cuales van a ser unos masajes relajantes. Pero aquí tengo a mi buen amigo, Zahir Mesa. Zahir Mesa, y él nos va a explicar más a detalle en qué consiste lo que nos vas a realizar el día de hoy. A ver, cuéntanos. Ok, pues vamos a estar trabajando un masaje descontracturante en la cuestión de la zona de la espalda, alta, media y baja. Y de ahí vamos a realizar un ajuste cervical, dorsal y lumbar. Perfecto. Pues después de esto que vamos a revisar, ¿qué efecto va a causar en mí? Cuéntanos. Ok, vamos a generar una descompresión, en la cuestión de las cervicales, en articulaciones como es cuello, zona lumbar y algunas otras articulaciones que pudiéramos generar alguna molestia como paciente. Ajá. Y empezar a liberar ese tipo de dolores. Perfecto, pues como ven, amigos, es una opción bastante pues interesante y agradable y pues excelente, ¿no? Estamos con muy buenas manos. Bueno, vamos a meterle candela. Y bueno, amigos, pues ya terminamos esta sesión de masajes, la cual ayuda muchísimo para corregir aquellas molestias. Y corregimos esta parte de cervicales, lumbares y dorsales. La verdad es que se lo recomiendo bastante, es algo que de verdad vale la pena, ya que pues es muy importante para nuestra salud tener esta higiene postural. Estos lugares son muy recomendables y pues muchísimas gracias. Ahora vamos a dar un paseo a caballo. Aquí vamos pues a montar este caballito que está aquí. Y aquí está el amigo que nos va a dar el recorrido. ¿Cuál es su nombre? Juan Victoria Rojas. Excelente. Y aquí estamos con el buen Antonio. Pues bueno, vamos a dar este bonito recorrido por San Andrés Autla. Así que, pues vamos, ¿no? Otra de las actividades que podemos realizar en San Andrés Autla pues es dar estos paseos en estos caballos muy muy bonitos. Aquí estamos pues conociendo de otra manera San Andrés Autla y pues aquí tenemos una perspectiva bastante bonita de lo que pues es este lugar. Hasta a este punto vemos donde está la iglesia, ahí se puede apreciar. Pues chéquense qué tal, bastante bonito. Y bueno, amigos, estas cabañas te dan la opción igual, pues, de prepararte aquí tus alimentos. Aquí hay un área común para que todos los que se hospeden aquí, pues, se preparen sus alimentos, utilicen lo que es la estufa, el refrigerador. Entonces, es una excelente opción, tú traes tu comida y, pues, aquí podemos ver que, pues, está la cocina, ¿no?
para que pues la usen todos. Aquí está el refri, la alacena, agua, una estufa, parrillas. Entonces aquí pueden venir y no se van a preocupar por qué comer. Igual de este lado hay unas sillas en las cuales vamos a poder tener unas vistas increíbles pues de este lugar, ¿no? Aquí vemos el libro de los recuerdos y pues aquí podemos ver todos los visitantes que han venido a este lugar. Aquí podemos ver que hay personas de Ohio, de muchos lugares, de Chile. Entonces pues aquí está toda la historia de los viajeros que han venido y los que van a venir. Entonces, excelente. Amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado mucho y te hayan dado ganas de visitar este lugar, San Andrés Autla, y estas cabañas a 40 minutos aproximadamente de la capital del estado. Se los recomiendo muchísimo. Y pues bueno, ayúdame suscribiéndote al canal, activando la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Y pues comparte este video y regálame un bonito like. Como creador de contenido me vas a ayudar demasiado. Y pues bueno amigos, esto es San Andrés Autla. Hasta la próxima.